en el Noti del 13. Esto que les va a contar Marce es impactante realmente, y cómo y de qué manera se salvó esta mujer, ¿no? Es impresionante. Esther Cuño se llama, tiene 90 años, fue víctima del ataque del grupo terrorista Hamas, ocurrido el 7 de octubre. Hay muchas historias que se han contado sobre esto, pero lo particular, lo que estás viendo es muy fuerte. Una foto que Esther, que tiene, insisto, 90 años, se sacó con quien iba a secuestrarla para llevarla a Gaza. Sin embargo, Esther finalmente se quedó en su casa, en el kibutz donde estaba. ¿Saben cómo? Lo cuenta ella, mira. No me hables, le digo, porque yo tu idioma no lo sé, el árabe. Y yo el hebreo hablo mal, le digo. Yo hablo en Argentina, en castellano. Entonces me dice, ¿qué es Argentina? Yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Me agarró así del brazo, acá. Me dio el revólver a mí y nos sacaron la foto. Y bueno, entonces se fueron. Ahora le pediría por mis nietos, por mis dos nietos que están ahí encerrados. Y le diría que por favor ruegue por Dios que se lo mande a él, porque son chicos que valen oro, oro. Uno David y otro Ariel. Pobrecita, mi amor, ella se salvó, pero... Ella se salvó, sus nietos mencionando a Messi. Qué impresión esta imagen, Marcia. Claro, lo que pasa es que ella había estado con los nietos y con gran parte de su familia la noche anterior, pero en el momento en el que la quieren secuestrar, ella estaba sola. Ella menciona a Messi, la dejan en el kibutz donde estaba, pero lamentablemente sus nietos, dos de sus nietos, siguen secuestrados por el grupo Hamas. Es una historia tremenda, que forma parte de un documental que se llama Volver, Voces del 7 de octubre. Qué se llama el documental, y ahí aparece el testimonio de esta señora argentina. ¿Con sus nietos, Esther, todavía secuestrados? Sí, con dos de sus nietos aún secuestrados.